Hola Matías, ¿cómo estás? Hola Panchi, ¿cómo estás? Qué gusto estar en contacto con vos como todos los miércoles. Así es. Bueno, vamos directo a la información. Contame, ¿hay novedades con respecto al aumento de los estatales el año que viene? Bueno, lo que se pudo saber en las últimas horas fue lo que dice el presupuesto provincial del año 2021. Lo que el gobierno ha confirmado oficialmente es la decisión de avanzar en un aumento que esté por encima del proceso inflacionario. Las cifras más cautas hablan de un 5% por encima de la inflación, las cifras más altas hablan, de por encima de un 10%. La inflación el año que viene, la estimación es que está en 29%. Ahora, acá hay varias cosas que plantear para aquí. La primera es que uno nunca tiene certezas en la República Argentina del proceso inflacionario finalmente de cuánto va a ser. Es decir, se estima 29 teniendo la expectativa de que la inflación baje con respecto al 2020. Si eso fuera así, el aumento estatal a los estatales estaría en el 40 aproximadamente, y con ese 40% estaría entre 10 y 11 puntos por encima de la inflación. Ahora, varias cosas para aclarar. La primera es que es una especulación. ¿Por qué? Porque no sabemos si la inflación finalmente va a descender en el 2021, es decir, va a ser menos que en el 2020. Y la otra es que el cierre de este 2020 no está siendo bueno en materia inflacionaria. Hay que pensar que la inflación más alta del año se dio en octubre. Es decir, que uno empieza a pensar noviembre y diciembre con mucha preocupación, porque hay que recordar que en el tema de la inflación siempre hay un efecto de arrastre. Es decir, si un mes da alto, el siguiente ya lleva un arrastre incluido que hace complicado que dé mucho más abajo. Entonces, lo que el gobierno estima es un aumento que va a ir aproximadamente en el 40%. Si la inflación del 2020, finalmente, 2021, perdón, finalmente, es del 29, como especula la Nación y como dice el presupuesto provincial tomado de ahí, habría una mejora para los estatales porque su sueldo crecería más que lo que crecería la inflación. Ahora, también tengo que decir, Pachi, que en este 2020 no fue así. Que en este 2020 la inflación va a terminar arriba del 40%, 35, 40%, y los estatales no estuvieron por arriba del 2022. Es decir, en el 2020 perdieron, la expectativa es que en el 2021 no sea así. También otro tema que genera mucha expectativa es qué va a pasar con los PEM y el presupuesto municipal, ¿verdad? Claro, estamos en época de presupuestos, ¿no? Habitualmente a esta altura del año uno normalmente empieza a batir los presupuestos. El provincial ya se presentó, ahora falta el municipal. ¿A qué le tenemos que prestar atención en el municipal, Pachi? Centralmente hay que prestarle atención a lo que tiene que ver con qué va a ocurrir con los PEM. Los PEM, que son estos famosos empleados municipales, 2.900, que la provincia no reconoce que tenga que transferirle plata, que el municipio dice la plata no me alcanza para poder pagarles. La Nación envía todos los meses 10 millones de pesos. Desde mediados de este año empezó a enviar 15, en realidad de septiembre a octubre. Pero el municipio dice que esa plata no viene destinada al pago de los PEM, sino que viene para cubrir los baches financieros que tiene la comuna. En ese contexto, el municipio dice que la provincia me dé garantías para poder pagarle a los PEM y la provincia le dice, no, pagale con la plata que Nación te manda para eso, aunque no tenga destino específico. Lo cierto, Pachi, en esta pelea es que el presupuesto, en lo que nos va a permitir el presupuesto municipal, es ver cómo el municipio, ¿qué va a decir? ¿Los PEM los va a pagar con plata propia? ¿Los va a pagar con plata de la Nación? ¿Los va a pagar con plata de la provincia? Como el presupuesto es la estimación de cómo te imaginás vos que va a ser tu año económico, eso es lo que nos va a permitir ver el presupuesto. Hasta el 30 de noviembre tiene plazo la gestión de la intendente, la doctora Brizuela y Doria, por eso hay que prestarle especial atención en esta semana. Unos días, nada más, quedan muy pocos días para que también un mes, ¿no? Bueno, otro de los temas que está generando muchas expectativas, sobre todo con la flexibilización de este distanciamiento social o de este aislamiento, es el tema de las fiestas. ¿Qué va a pasar con las reuniones, con la familia? ¿Se está hablando algo de eso también? Bueno, es un tema, Pachi, que inclusive ya lo hemos charlado nosotros y hemos prestado atención a este recorrido. ¿Por qué es tan significativo? Primero tenés la tradición. Hay una cuestión tradicional de todos los argentinos, de juntarnos. Segundo tema, en el mundo entero hay un debate muy grande. Madrid ha tomado una serie de determinaciones. España está discutiendo en general qué hacer con las fiestas, con este rebrote que tiene.
Y en lo pandémico hay dos datos que preocupan. El primero es la distancia entre una fecha y otra. Del 24 al 31 son 7 días. En otro momento, nada, 7 días. En este momento no alcanza para saber si una persona incubó o no incubó la enfermedad y va a contagiar a otra. Y acá aparece el otro elemento central, que es algo que venimos charlando mucho. La Rioja recién está habilitando algunos traslados interdepartamentales, ¿viste? Se está pudiendo viajar a Chepes, se está pudiendo viajar a Chilecito, ahora se habilita, aunque parcialmente, San Agasta. Bien, cuando lleguen las fiestas, suponete que vos sos de Arauco. Te vas y estás en Capital, te volvés a tu lugar de origen, pasás la fiesta con tu familia, una fiesta, o las dos, y volvés. Para enfrentar el coronavirus hemos aprendido que hay dos o tres cosas centrales. Distancia, no aglomeraciones y no traslado de gente. Las fiestas, aglomeraciones, traslado de gente y la distancia, va a haber que estar muy atentos. Entonces, hay un escenario frente a lo que se viene muy complejo, porque además aparece otro tema que hemos charlado mucho en toda esta pandemia. El cruce generacional. Si un grupo de jóvenes se juntan y alguno de ellos se contagia, en general la enfermedad ha sido más benigna. Pero los grupos de riesgo van a estar en las mesas familiares de fin de año. Entonces, hay una serie de decisiones que tomar. Si yo te dijera hoy 25 de noviembre, todo indicaría que uno tendría que marcar que en principio se habilitarían las reuniones familiares. Ahora, hoy 25, mañana hay que ver la evolución que esto tiene, porque si algo nos enseñó el 2020 es que evidentemente nada es muy definitivo. Así es, Matías. ¿Y qué vamos a estar viendo mañana jueves? La verdad que me encantaría charlar un poco más con vos, pero estamos teniendo algunos temitas con el link y vuelta con el audio. Pero bueno, contame, ¿qué vamos a ver el jueves? El jueves vamos a estar charlando con la docente Mónica Loinás. Vamos a aprovechar varias cosas. La primera, la literaria. Tiene todo un recorrido literario muy interesante. Pero también vamos a estar charlando de lo que tiene que ver con la cuestión de enseñar en estos tiempos de pandemia, la literatura femenina, la deconstrucción, los géneros, el lenguaje inclusivo. Va a estar más que interesante en la plataforma de UNLAR TV. Mañana jueves, 22 horas, los invitamos a todos para poder compartir este espacio con Mónica y poder conocerla y al mismo tiempo que nos nutra mucho, que siempre es lo que buscamos en estos espacios de charla. Bueno, Marco, siempre ahí estaremos el jueves por el Facebook Live de UNLAR TV, viéndote en Quiero Hablar Con Vos. Muchísimas gracias por este ratito, por esta información. Nos vemos la próxima semana. Nos reencontramos la próxima semana. Abrazo enorme, Pachi.